lo que pretendemos con Micaela en, 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 en esta conversación es primero darles a conocer el libro, Micaela va a leer el libro, que sabemos que tanto el libro álbum, solamente dar a conocer el texto, se queda una parte importante, que son las ilustraciones, ¿no? las ilustraciones en el libro álbum narran, eh, rebasan la condición, eh, de ser solamente un elemento estético para pasar a ser un elemento narrativo. Micaela, ¿qué te parece si no das a conocer una canción, a conocer una canción que no conozco? <laughs> a veces me llama por teléfono un amigo muerto desde hace años. A pesar de lo que podría pensarse, la conversación es bastante normal. Yo le cuento los chismes de por acá, que abrieron un nuevo café, que siguen igual de ruidosos los del departamento de arriba que floreció el durazno. Micaela, este, eh, esta obra nació a partir de un poema que tú ya tenías hecho, pero que, y ahí vamos a la cuestión del formato, eh, has tenido que hacer una serie de modificaciones, unos mecanismos para que tenga esta forma. ¿Cómo fue este proceso? Y luego también se nos cuenta un poco sobre eh, el proceso junto con Juan, porque es un texto sumamente aristotélico en la medida que la unidad entre la ilustración y el texto pues son, eh, es una unidad muy férrea, digamos, eh, es salta a la vista, o que de pronto uno dice... Si el lenguaje de la ilustración es evidente que es muy distinto al lenguaje, de, al, al código lingüístico, o sea, ¿cómo se hace para llegar a, a acumular de una manera perfecta? Este libro surgió de, en efecto, como dice Irina, de un poema que yo había publicado con anterioridad como parte de un libro de poemas. El texto era más breve eh, sí. y surgió de una manera muy especial. Porque hace unos años eh, Juan Palomino, que es un ilustrador mexicano, vino a un encuentro de ilustración en Lima y yo fui a escucharlo y él estaba hablando delante, hablando sobre la luz, la sombra, recuerdo, y yo estaba sentada escuchándolo en el público y cuando lo estaba, y no lo conocía de nada, nadie me lo había presentado ni nada, y cuando lo estaba escuchando dije voy a convertir ese poema en un libro para que lo ilustre a Juan. <laughs> sí, pero fue así como una cosa que me vino me a la cabeza de, totalmente intuitiva, sin conocerlo, sin nada. Como Juan acababa de, de ganar el premio de la Feria de Bolonia, estaba así como súper rockstar, entonces ni siquiera me le acerqué porque estaba todo el mundo hablando con él y esto, dije, bueno, ya veremos qué pasa. Y se fue Juan a México y yo le escribí por Facebook, que era que la única forma que tenía de contactarlo, y le dije, Juan, no me conoces, no tengo editor, tampoco tengo plata para pagarte, nada, pero tengo un texto, tengo este poema que me gustaría convertir en un, en un libro ilustrado, y me encantaría, te escuché, y me encantaría que tú lo hicieras. Y me contestó así, creo que a los 10 minutos o muy rápidamente, y me dijo, sí, me encanta, lo, lo hacemos. Entonces ahí empezó como, además... Había una coincidencia que quizás fue como lo que intuitivamente por alguna razón se presentó. Eh, yo había perdido a mi pareja hace un tiempo, ese poema de hecho tenía que ver con esa pérdida y Juan me contó que él había perdido a una, una novia que tenía hace un tiempo, entonces fue como una coincidencia muy grande y, y bueno, ahí empezó como el largo proceso, bueno y ahora quién lo edita, qué hacemos, ¿no? cómo buscamos… Eh? Y Juan me dijo no, pero es que si no tenemos editorial yo no yo y nadie me presiona no lo voy a hacer o sea es como que necesito que haya una fecha y que haya un editorial entonces eh, pues se me ocurrió hablar con Fondo con Fondo de México me fui hasta a, 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 a México a presentar el proyecto hablé con Fondo y, y quedó ahí, Les, le, me acuerdo que le entregué a la editora de fondo en aquel momento el, el texto en una feria en medio de una cosa y la otra, y pasaron como dos meses o algo así hasta que me escribieron y me dijeron que sí, que estaban muy interesados y que se lo daban a, se lo daban a Juan para que, para que lo hiciera. Fue un trabajo realmente maravilloso el que hicieron. ¿Y cómo trabajó en efecto con el color, con el azul, con el ave? Bueno, supongo que vamos a entrar luego en eso, pero no, no quiero expandirme demasiado ahorita. Micaela, eh, tú que tienes muchos libros álbum publicados, y claro, cada libro álbum demanda su propia técnica plástica, porque tiene que haber una coherencia interna para. Eh, para sostener la lectura que cada uno podamos hacer, porque si encontramos eh, disonancias, pues eh, más bien eh, todo ello se convierte en un obstáculo para que el lector pueda construir la historia y adjudicarle un sentido. Eh, pues aquí la eh, la técnica de, de Juan, que pasa del carboncillo a los lápices de colores, me, me parece el tipo de trazo que él eh, coloca aquí y, y que precisamente tiene que ver con estos eh, que nos hace sentir de manera tan suave este escenario que es de duelo más que de la, de alguien que más que mostrarnos la escena de alguien que muere es de alguien que está haciendo el duelo y que la presencia eh, física digamos que ya no está ahí eh, se sostiene también en, los, en lo que se calla. Y el texto y la ilustración no se atropellan en ese sentido. Es decir, que te da la suficiente, el suficiente insumo literario, el suficiente insumo en la ilustración, los suficientes indicios para ir leyendo con mayor profundidad. Eh, ¿Cómo? Eh, o en todo caso... Eres muy intrometida con la televisión de la con las cadenas de los ilustradores. Entiendo que eso ya depende de, ¿no? Y es una lectura propia. Pero sí, eh, quizás no puede dar un alcance sobre esos diálogos que ustedes sostienen, sobre todo los consensos, ¿no? Por eso tú decía, ¿eres muy intrometida con el trabajo de los ilustradores? ¿O cómo es... Este diálogo que se establece entre editor, que es muy importante, eh, ilustrador y quien escribe y quien, el que coloca todo el, 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 el escenario creativo para que se genere una obra como esta. Cada libro es distinto, cada libro tiene un proceso muy distinto, ¿no? Eh, yo además de escribir, he hecho edición, y en algunos casos, o sea, ahí sí he sido como mucho más centrómetro, porque a él me tocaba, No. Eh, y también depende mucho del carácter del libro. Yo creo que la, que la inteligencia de la ilustración en este libro, que a mí me parece que, que Juan hizo un trabajo espléndido, lo vuelvo a decir, es que él ha descubierto cuál es la clave en la que está escrito el texto, y la ha reproducido en la ilustración. No reproducido en el sentido de que la ha copiado, sino que ha usado la misma lógica para la ilustración. Entonces, si ustedes se fijan, lo que él cuenta de allá es que le sobra el tiempo, que se le olvidan las cosas, que hace frío en las mañanas, que son puramente percepciones subjetivas, no objetivas de un entorno determinado. Entonces creo que eso fue interesante con Juan como poder tener ese diálogo, esa conversación y no, no necesariamente hablando, sino que él dialogó con el texto, que era, que era lo, que, lo más interesante de hacer. O cuando hizo esto, ¿no? Que tienen una mesa del lado en que ella come, porque bueno, pues ella está comiendo con el gato también come, ¿no? Y él está del otro lado, pero pues él ya no puede comer. Y sin embargo, es un poco eso que tú decías, ¿no? Es el encuentro es el encuentro imposible, ¿no es cierto? Es en la frontera entre los que estamos aquí y los que estamos allá, es, y, y como está acá, ¿no? O sea, esta es la frontera entre este, este piso que ven acá, que es el piso de la casa de ella, y el otro lado. Y si ustedes se fijan también, la sombra de una se proyecta hacia un lado, la sombra del otro hacia el otro. Entonces es como un encuentro, un poco eso lo conversamos mucho con Juan en la frontera imposible entre la vida y la muerte. Es un encuentro imposible que, sin embargo, se produce, ¿no?, de alguna forma. Es muy bonito, ¿no?, porque es esa actitud que sí la he visto en, en otros libros sobre la muerte, del, en, por ejemplo, la canción Sapo y la canción del Mirlo o... El otro, el de Nave Muerta, que es, es esta idea de que, de que los niños también tienen una aproximación a la muerte que no necesariamente es tan trágica como nosotros pensamos. A veces me preguntan por cómo hacer para que los niños lean o no lean. Probablemente un promotor de lectura, un mediador de lectura, sepa mucho más que yo. O sea, yo escribo, no sé sobre eso. O cómo hacer para que los niños, la muerte, los miedos. No, no tengo idea, o sea, no tengo ninguna autoridad al respecto. No soy psicóloga, ni pedagoga, ¿no? O, y tampoco es que los autores tengamos como una verdad final sobre lo que escribimos, ¿no? O sea, a veces también creemos, ah, le voy a preguntar al autor de qué se trataba realmente el libro o qué quiso decir de realmente. Pues tampoco sabemos. Y de repente lo que sabemos o aquello que, es, que fue como la idea original del libro o el motivo por el cual surgió no tiene nada que ver con lo que un lector lee. Y también creo que eso... De, que que Juan, lo conversamos mucho, Juan, es como esta idea de que si no estaríamos como en la idea de que uno puede, lo que decía antes, ¿no? Como satisfacer a los lectores y que uno escribe para satisfacer a los lectores. Y yo creo que uno escribe para tratar de hacer el mejor libro que puede, pero no para... Y, y si el libro está bien hecho, pues encontrará a sus lectores, ¿no? O sea, y, 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 y si no les gusta, pues no les gusta, pero que no les guste no porque es... No porque es de mala calidad, sino por una cuestión de gusto.